Y en nuestra noticia del día, antes que finalice el mes de marzo, se conocerá la firma contratista de la Vía de la Soberanía y la Ruta de los Libertadores. Invías Nacional aseguró que se encuentran en proceso de adjudicación del contrato. El director general de Invías se reunió con el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, donde le anunció que en el mes de marzo se conocerá la firma contratista que ejecutará el mejoramiento y construcción de la Ruta de la Soberanía y la Ruta de los Libertadores. Amigos del Departamento de Arauca, hoy me encuentro acá con el señor director de Invías, agradecerle mucho esa deferencia para con nuestro departamento. Yo quiero que sea de su viva voz que le anuncie una vez más las importantes inversiones para el departamento, especialmente esa vía que tanto hemos soñado y esperado los araucanos, la Ruta a la Soberanía y la Ruta a los Libertadores. Que sea de su viva voz, que ya sea esperanza de los araucanos y que pongamos una fecha, director, para que sepan que es una realidad la Ruta a la Soberanía y la Ruta a los Libertadores. El Gobierno Nacional priorizó estos dos proyectos para el Departamento de Arauca y el 15 de marzo se conocerá la firma contratista que los ejecutará. Así es, representante, el gobierno del presidente Iván Duque, bajo su liderazgo, ha priorizado la ejecución de estos proyectos estratégicos para el Departamento de Arauca. Estos proyectos que, estoy seguro, son la necesidad histórica, es lo que ha clamado el departamento para garantizar esa conexión hacia norte de Santander y hacia Santander a través de la Vía de la Soberanía, pero también la conexión hacia Boyacá y la capital de la República por la Vía de los Libertadores. Estas dos vías son parte estratégica del compromiso por Colombia que lidera el señor presidente de la República, las cuales están en licitación y esperamos que quede adjudicada antes del 15 de marzo. O sea, el 15 de marzo tendremos contratistas tanto para la Vía de la Soberanía como para la Vía de los Libertadores. Esas dos vías históricas serán una realidad gracias al gobierno del presidente Iván Duque. Más de 700 mil millones de pesos se están garantizando para que la ejecución de estos dos proyectos sean una realidad. El director de Envías, Juan Esteban Gil, aseguró que también se hará una inversión de más de 100 mil millones de pesos en vías rurales. Pero adicionalmente se complementan con las vías rurales, más de 100 mil millones de pesos en vías rurales que a través de obras por impuestos o CAFPAS o presupuesto nacional se han venido gestionando y ha sido un trabajo conjunto. El representante a la Cámara ha venido liderando desde las comisiones en las que participa la asignación de presupuesto, la priorización de los proyectos, la gestión ante el gobierno nacional, y es por esto que en ese trabajo conjunto con nuestro representante y el gobierno nacional hoy se logra cumplir estos sueños históricos. Hoy logramos que la reactivación económica y social del departamento de Arauca sea una realidad, que la generación de empleo, que todo el encadenamiento que traen las obras públicas se lleven a cabo gracias a este buen trabajo conjunto entre el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y la realidad para todos los ciudadanos araucanos en torno al desarrollo de estos proyectos históricos. También confirmó que a finales del mes de febrero visitará el departamento de Arauca e inspeccionará las vías que se mejorarán. ¿Pronto la visita? Por supuesto, espero a fin de mes. A fin de mes tener la posibilidad de estar allá haciendo el recorrido, visitando cada una de las comunidades que están a lo largo de esos dos corredores viales, priorizando esas necesidades y que sigamos haciendo ese trabajo conjunto representante, llegando a cada una de las personas. Estos proyectos son para la gente. Vamos a la ruralidad, nos conectamos con la gente, vemos sus necesidades y priorizamos la ejecución de estos proyectos ya con contratistas adjudicados, que es una necesidad. Por último, el representante de la Cámara le agradeció al Gobierno Nacional sobre las inversiones que hará en el departamento de Arauca. Gracias, director. Una vez más, yo tengo que agradecerle a este mi gobierno, al señor presidente Duque, que le empeñó la palabra a los araucanos y hoy le está cumpliendo. Gracias, director. Muchas gracias. Sin duda alguna, cuando el presidente Iván Duque estuvo en Cami, en su primer taller Construyendo País, estuvo allá y generó ese compromiso. Así es. Allá estuvimos y él generó ese compromiso y hoy es una realidad. No, hombre, el presidente Duque le ha cumplido y se está viendo. Le dijo a los araucanos que nos iba a volver las regalías y hoy es una realidad. Que nos iba a hacer realidad la vida de la soberanía y la Ruta de los Libertadores y hoy es una realidad. Gracias, director. Que Dios lo bendiga.